verdad es que siempre me he sentido con mucha suerte, soy como una persona muy afortunada. Y la verdad es que sí, más encima en la escena de la lavadora y la película Sexo con Amor fue obviamente lo que me abrió todas las puertas y me las abrió como en grande. Así como, más encima me fueron a buscar a la casa, o sea, ni siquiera fui a un casting ni nada. O sea, llegó Andrés Wood, que es vecino de mí, en esa época vivía yo con mi mamá, tenía 19 años, y me tocó la puerta y me dijo, hay un personaje que necesita Boris Cuercia y bla, bla, y el resto de historia. Y la verdad es que sí, es muy importante y es impresionante como siempre me lo hacen, me lo recuerdan, como en siempre. Entonces, es obvio que no sé, fue muy notorio. Nada, además fue trabajar con gente muy buena onda, muy profesional, gente importante. En Chile, para mí, a los 19 años fue tremendo aprendizaje. Y nada, yo estoy muy agradecida. Siempre en la vida me ha pasado ese tipo de cosas. Y por eso soy muy confiada también. Tengo mucha fe de que siempre todo va a salir bien. Yo trabajo muy desde la intuición. O sea, uno como que más o menos ve quiénes son las personas que están involucradas en el proyecto, en todas las cosas. O sea, como la gente que está en el arte, la gente que está en la dirección, el guionista. Y bueno, uno se arriesga y de repente resulta y de repente no. Pero yo soy muy intuitiva. Y a veces hay cosas que pesan más y de repente uno acepta ciertas cosas. Yo trato de que no. Ahora, igual me he equivocado, obviamente. Pero han sido buenas experiencias en otros sentidos, quizá. No sé, como estar, no sé, en el caso de Maldita, bueno, fue muy criticada en ese sentido, pero fue un trabajo que igual para mí me sirvió un montón. O sea, un trabajo de actuación súper intenso, el personaje que tenía yo era un desafío para mí. Y para mí fue muy bueno que confiaran también. O sea, eso, de repente los trabajos los ves, los tomas por otros lados. Yo creo que sí se hace lobby, pero a veces hay gente que hace mucho lobby y nunca pasa nada, que es súper amigo de toda la gente y no lo llaman nunca. Tampoco es la idea que te llamen porque eres amigo de la gente. O sea, sí, a mí me gusta eso de trabajar con los amigos y todo eso. O con, no sé, con la gente que te rodea. Pero a veces los personajes son para una persona y no son para otra nomás. Pero yo no estoy en desacuerdo con el lobby, no tiene nada de malo, está bien. Es una manera, me parece cómodo estar sentado esperando que aparezca algo, no sé, en la casa, es como, a mí me pasó, pero igual así es la vida, no sé. Es toda una mezcla de cosas en el fondo, como entre la suerte y también, no sé, estar moviéndose. No estar haciendo la pata, pero sí estar moviéndose. Estar interesado, inquieto, no sé, por lo menos ver los jóvenes. A mí me pasa que yo como que me interesan los artistas jóvenes o los directores jóvenes y de repente me he acercado y he logrado y he hecho películas con muy alternativas o muy B, pero a mí yo he quedado muy feliz. Y es una súper experiencia trabajar con esas cabezas así, como súper abiertas. Obviamente, ser rostro de publicidad es un privilegio para mí, en mi manera de verlo. Es una gran oportunidad que seguramente no va a durar para siempre. Mi trabajo, no sé, en la actuación puede ser que estés cesante un tiempo o estés trabajando en puros proyectos que no te dan plata. Y yo, gracias a hacer publicidad,
que lo hago con mucho gusto y mucho placer y lo paso muy bien. Me gusta el equipo de gente. Ya somos como familia, de alguna manera. Y me sirve para poder hacer proyectos alternativos, para gozar mucho más de los trabajos, de no estar trabajando en un lugar que me agobia o que me estresa o que me da como angustia, sino que trabajo con libertad. Y por otro lado también quizás hay directores o gente que también te cierran las puertas. Pero a mí me da igual porque cada vez hay más gente y nada, me parece... Para mí el balance es positivo. A mí me pasa que yo me meto en los proyectos por el proyecto. No, como que no tengo la ambición de ser la mejor actriz y no tengo tampoco la obsesión con eso. Es como que estoy abierta siempre a que sucedan otras cosas, participar de otra manera en los proyectos. Por ejemplo, cuando hice la conducción de CREA, el programa del 13 Cable, y que tenía que ver con algo muy mío, que es ir a conversar con artistas jóvenes, ver su proceso creativo. Es muy de mi interés. Como animadora no me veo, porque no tengo esa personalidad como tan... así. Pero, por ejemplo, me encantaría también explorar, no solamente en el tema de la actuación, sino que me encantaría explorar, no sé, en como la dirección de arte. Ahora me voy a meter a clases de fotografía, de dibujo. Me encantaría algún día, si es que tengo el tiempo, como de meterme a estudiar dirección de arte y como explorar por otros lados que no tengan nada que ver con la actuación. O quizás tenga que ver con lo mismo, pero no con estar adelante de cámaras.